Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó el despliegue de 450 elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional, en Tulum, Quintana Roo. El funcionario detalló que el despliegue de los 450 elementos federales es solo el primer paso para garantizar la seguridad de la población en Tulum. Cabe destacar que el anuncio del despliegue de las Fuerzas Armadas se da luego de que el pasado 20 de octubre murieron dos turistas extranjeras, producto de una balacera entre grupos armados, en el bar La Malquerida. Sobre esos hechos, el día de ayer, las autoridades dieron a conocer la detención de José N., presunto involucrado en el ataque.